Sé que en aquella época de los 80 y 90 trabajabas con vinilos. Hoy día, ¿cómo te manejas al respecto a tu laburo? No, a los eventos ahora vamos con CD por el tema del sonido. Eventos muy particulares para gente grande, sobre todo fiestas retro. En otro tipo de fiestas sí se va con otro tipo de se va con controladora y yo en este momento no estoy pasando música para chicos, me dedico más para la gente grande. De igual manera ha cambiado mucho el espectro de pasar música. Antes era más a oído, ahora el tema de la tecnología ha un poco ayudado a que los chicos la tengan un poquito más fácil en esta época. Sé que tenés en Concepción del Uruguay una disquería. Contanos un poco al respecto y si en la actualidad estás trabajando en algún boliche. Sí, actualmente tengo una disquería hace casi 25 años acá en Concepción del Uruguay, que es la única que quedó en la ciudad y es la única que quedó en la costa del río Uruguay. O sea, en Entre Ríos tengo entendido que somos dos o tres nada más, lamentablemente, porque una disquería, igual que una librería, es un hecho cultural, un espacio cultural del cual uno vende obras de un artista. Lamentablemente, por el avance de la tecnología, las nuevas las redes y internet y un tipo de cosas, ha minado un poco lo que era este tipo de negocio con respecto a años atrás. Pero bueno, todavía estamos, gracias a Dios, gozamos de buena salud y siempre tratando de sobre todo a los coleccionistas, brindarles lo que nos piden y tratar de satisfacerlo en sus necesidades de música. Y en cuanto a los eventos, no, prácticamente estoy haciendo eventos con retros, muy pocos y ese tipo de cosas nada más. En aquella época, contanos en qué boliche has trabajado y recordemos juntos cómo era la noche por aquel entonces, la previa y el después. Sí, tuve la oportunidad de trabajar en muchos boliches, gracias a Dios, y el cual me quedó una muy buena relación con la gente en los lugares que estuve. Empecé en San Susi en el 79, en Crespo, después tuve en otro boliche también en la misma ciudad, que en Dance, Tecno Dance, Mamalip. Después pasé estuve en Aeropuerto en Paraná, estuve en Heredero en María Grande y en el Gran Judas. Y después hicimos eventos en muchos boliches de la zona, lo que seguí, que era, no me acuerdo cómo se llamaba en el último momento el boliche, pero eran boliches de la década del 80. Seguí Viales, María Grande, Crespo, Paraná, anduve un poquito por todos lados. Pero sí, y la noche era, como te decía anteriormente, el boliche se usaba como punto de reunión y en esa época no haber tantas redes sociales, el lugar donde se escuchaba música eran las radio, en las FM, en las incipientes FM que había en su momento, o muy pocas radios, AM, FM, y en el boliche que era el lugar que vos podías escuchar la música, que o si no tenías que adquirir y comprarla en una disquería, no había otra forma de escuchar el tema que a vos te gustaba. Y el boliche era el punto de reunión en el cual se bailaba, se conectaba con amigos y bueno, era el lugar donde el cual se pasaba el fin de semana. Una de las cosas que muchos recordamos era la fantástica música que sonaba en los 80 y 90. Decinos, ¿qué tipo de música se pasaba? ¿Cómo era eso de los tarjeteros del boliche? Los tarjeteros en su momento se eran como coordinadores de la noche. La tarjeta de las previas al boliche se repartían entre los chicos, entre los jóvenes, y era como animarlos a ir. Entonces los tarjeteros en su momento eran muy importantes para la organización de la noche del boliche. Y en cuanto a la música, bueno, qué decir de los 80 y de los 90, era muy rico. Era la música que todavía recordamos ahora, porque la buena música es la que no pasa de moda, es atemporal,
y decirte que en los 80 que se pasaba Madonna, Michael Jackson, Queen, Elton John, mucho rock nacional, Soda, Stereo, Virus, Los Abuelos, Hit, Los Enanitos Verdes, Miguel Mateo. Era muy lindo vivirla, escucharla, pero más lindo era pasarla y ver que la gente disfrutaba ese momento. Cantaba el tema de moda, cantaba a Mil Horas cuando salió, cantaba Una Luna de Miel en la Mano de Virus cuando salió, o cantaba Radio Gaga de Queen, o bailábamos El Paso Lunar de Michael Jackson. Era muy lindo, aparte había en los boliches en su momento había concurso de baile, cosa que se perdió. Era muy común en esa época, es muy raro cuando lo comentás ahora, que la gente se preparaba en las casas, los pibes y las pibas, los pasos de baile de los temas del momento. Era una competencia que al final había un ganador que se llevaba un obsequio del boliche. Pero eran las noches tenían una magia especial por la música, por la vivencia, por la cantidad de cosas, de bandas que había, mucho pop. En los 80 era mucho ítalo, la música electrónica de esa época, que acá se lo conocía como Gapul, porque venía, se imprimía en el sello Gapul de acá Argentina, de Gapul, Energy. Entonces era lo electrónico de los 80 era muy lindo, muy bailable, y que hasta ahora, hasta estos días lo recordamos. A criterio de muchos, hoy día hay muchos que se hacen llamar o le dicen DJ, y en algunos no los consideran dentro del rubro, ya que se manejan con una PC y un programa que prácticamente engancha los temas. ¿Qué opinión me darías vos, alguien de muchos años en las bandejas? Son diferentes épocas. Es muy difícil opinar sobre algo que yo le tengo mucho respeto a muchos DJs que sigo, a muchos DJs que sigo, que tienen una sapiencia muy, muy buena, tecnológicamente son muy avanzados y hacen cosas que realmente con mucho talento. Muy difícil hay una dicotomía, los 80 y el 2020, son otras épocas, era otra manera de trabajar. Ahora hay los chicos con la controladora y con los multiefectos que hay, tienen una batería de cosas para decorar un enganche, para hacer un enganche, para mil cosas podés hacer con una controladora. No sé si es mejor o peor, es diferente. Yo respeto a los chicos de ahora, es una manera de trabajar diferente a la nuestra. No sé si es mejor o peor, es diferente. Yo en ese momento no tenía absolutamente nada, eran dos bandejas, un mezclador, ni consola había. En los 70 había un mezclador que vos tenías que mezclar con lo que había. Entonces considero que en su momento yo me iba con dolor de cabeza a mi casa de tanto pensar, pues te salía humo de la cabeza para tratar de hacer el enganche, que quede lindo, que la gente baile. Pero bueno, ahora los chicos la tienen en ese sentido un poco más fácil. Porque nosotros de ir con 30 vinilos a la rastra, ahora los chicos con un pendrive ya tienen 2.000, 3.000 temas y tienen solucionado prácticamente la noche. Yo respeto mucho a la época, respeto mucho a los DJs actuales, pero bueno, yo crecí con otra música, con otro estilo de pasarla, y bueno, eran dos bandejas y arréglatela como puedas, pero sobre todo la parte musical la que más recuerdo, porque hay cosas icónicas que todavía siguen sonando y van a seguir sonando por toda la eternidad. Un Phil Collins, un Genesis, o un Talking Head, o un Joe Cocker, o ese tipo de cosas van a estar por siempre, pero bueno, me quedo con esa parte. De igual manera, te digo, admiro a algunos DJs de la actualidad que para considero que son muy, pero muy buenos. Fuera de micrófono, me contabas que antes del sábado a la noche
donde se desplegaba toda la fuerza, el boliche y buena música, y obviamente se disfrutaba de un modo diferente que bien vale la pena hoy estemos compartiendo para aquellos quienes cuentan con una edad menor de 30 años o más. Vos me decías que el trabajo arrancaba ya desde el lunes mismo. Contanos en qué consistía eso. Usualmente nos preparamos la noche, porque a partir del lunes, a medida que íbamos incorporando música nueva, íbamos preparando todos los enganches, prácticamente practicándolo, porque no, era con bandeja y con disco. Y tratamos de tener la menor cantidad de errores posible en una noche, cosa que a veces es imposible porque tenías 3-4 minutos en un tema, buscar otro que coincida con el que iba y el enganche también que sea bastante aceptable. Y la música no era rítmica, o sea, el rock nacional era diferente. Teníamos un espacio de música como clásica, tipo Creedence, tipo Beatles. Después teníamos un espacio chiquito heavy metal para los amantes de heavy metal. Teníamos un espacio de rock, de música nacional, de música disco, a veces algo de reggae que pegaba bien. Entonces era muy, muy, muy complejo armársela si no te armabas la noche, porque había muchos tipos de música diferente. Entonces, como no podíamos ponerlo a todo ritmo, porque no teníamos como no teníamos una controladora, entonces teníamos que armarnos para tratar de que la noche sea lo más linda posible. Hoy en un programa Fuera de Contexto agradecemos por su buena onda y predisposición a Charlie Girardi, con quien no solo recordamos buenos momentos, sino que también hemos traído a la actualidad vivencias, anécdotas, para muchos quienes hoy están no solo ahí del otro lado acompañándonos, sino que también queriendo arrancar o quizás dando sus primeros pasos en las bandejas como DJ. Charlie, gracias desde ya. Bueno, les agradezco a toda la gente de la radio, a vos, al nombre tuyo, por este espacio, y te agradezco mucho. Espero haberle hecho recordar algo a mucha gente, y bueno, un abrazo y que la radio festeje muchísimos años más.